echar ácido. Reserva. Conseguiré huevos de ganso en esta isla si encuentro los nidos. Así protege su nido a lanchas fauces. Tengo uno. Tiene que haber otro nido.
Otro huevo. Quizás el foco me sirva de ayuda. Uno. Debería comprobar qué dice el foco. Tengo todos los huevos. Vuelvo a boca salado. Esa lanza es un arma de gran poder. Mi fuerza es tuya. Has salvado a Ekako. Que nuestras hojas golpeen al mismo. Alimenta al guerrero y ganarás la batalla. Envenena al cocinero y ganarás la... Cicata, espabila. Es hora de preparar la especialidad de la chef. ¿Cómo sabías que tenía tus ingredientes? Todo chef que se precie sabe leer a las personas igual que sabe cortar la carne. ¿Cicata? Hora de hacer magia. Que tu estómago lleno te traiga la victoria en combate. Vuelve por aquí siempre que desees más manjares. La próxima vez invita a la casa. ¿Qué, Hekata? Vale. Si esa Nora se atreve a probar la especialidad de la chef, yo también. Pero si me sienta mal... Son tus quejas las que Elige un plato. Podrían... Si tienes hambre, aquí estaremos.
Que tu hoja no te falle. No hay fortaleza. A cuenta de que lo hizo por aquí. Hay gente protegiendo la zona. Será mejor que no me vean. Un puesto rebelde. Decían que aquí había uno. Debería dar con su líder y poner fin a esto. Lo mejor será que las deje en paz. Debe de ser el líder de este puesto. Hace gala del mejor equipo. ¡Alto, forastera! ¡A por la intrusa! Ah!
tendrá esas placas que tanto veo. ¿Una llave? Debería comprobar si hay una cerradura por las inmediaciones. Una balista. Viene bien saber que hay una. Una balista. Viene bien saber que hay una. Una balista. Viene bien saber que hay una. Seguro que mi llave abre el cofre. Más placas. Debería llevárselas a Duca cuando pueda. La mochila está llena. Lo pondré en mi alcoba. Thank you.
Odio el olor de la piel. Una imagen del mundo antiguo. Creo que puedo ver... parte de una ciudad. Será Las Vegas. Estoy cerca de donde tomaron la imagen. Ahora que las máquinas no están, debería ser más fácil investigar. ¿Funcionó? ¡Allá voy! Solo debo pasar desapercibida. Thank you.
encontrar a la persona en mano e impedir que siga causando. ¡La tenemos encima! ¡La frontera está aquí! Hay una máquina encerrada debajo de la torre. Si vuelo la luna, pobre mi hermana. Así tendrá un jaleo. Aquí hay placas. Debería llevárselas a Duca. La señal procede de ese cuello largo. Me dijeron que había uno en la zona. Lista para lo que me echen. Tendré que buscar otro arma. No creo que mis armas abatan a esta cosa. Tiene que haber algo con lo que pueda batir a este cuello largo. Esto no pinta bien. Debería echar un vistazo. Los Oseram emplearían una especie de arpón para derribar esta máquina.
Debió de atacar el campamento. El foco me ayudará a saber qué pasó. Estos Oseram fueron víctimas de máquinas. La que derribaron no estaba sola. Antenas de cuello largo. Los Oseram debieron de quitárselas. Un arma de arpón con anclajes. Pretendían... Querían derribar a ese cuello largo. Los Oseram pretendían derribar a ese cuello largo y obtener sus piezas. Las máquinas los sorprendieron. Ojalá pudiera subir e inspeccionar los daños. A no ser que derribe al cuello largo. Podría repararlo en el suelo. No será agradable, pero al menos lo arreglaré. Las máquinas también sorprenderían a este. Eso suena mal. Necesito más anclajes. Debe haber otras baristas de los Oseram en la zona. Tengo que encontrarlas. Seguramente haya otros anclajes por la zona. Debo encontrarlos y usarlos para derribar a ese cuello largo. Otra balista. Y tiene uno de los anclajes que necesito. Con otro más debería bastar. Más máquinas. Debo darme prisa. Ya he usado esa balista. Buscaré otras por la zona. Aún conserva un anclaje. Voy a usarlo.
Odeo podría derrotar a Goyeno. Más motivo para verlo. Grandullón. ¡Bajando! Gaia dijo que aquí encontraría a Poseidón, pero las ruinas están expuestas a los elementos. Aunque muchas están enterradas en la arena. Así que quizá Poseidón esté bajo tierra. Si es así, buscaré un modo de bajar por una de las estructuras. No te muevas.
que hay otra grabación. No puedo hacer gran cosa con esas enredaderas. Debería llevárselas a Duca cuando pueda. Lo sacaré de mi alijo cuando me haga falta.
pensaremos algo. Como siempre. Vamos a salir de esta. Lo prometo. Y ahora descansad. ¿Os ayudo? Me gustaría decir que podría ser peor. Pero dudo que haya saqueadores que tengan tanta mala suerte como nosotros. ¿Saqueadores? ¿Sois gente de Kerú? Sí. No sabía que éramos tan conocidos. Venís a fabricar una armadura. Pues parece que se os ha torcido el plan. ¿Qué me vas a contar? Pensé que sería fácil cuando encontramos unos restos de rodador de primera. Luego llegó la tormenta. Perdimos nuestro equipo y terminamos en un campamento de Tenak furiosos. Huimos, pero cuando paró la tormenta acabamos aquí con la mitad de la comida. Y vendidos por igual ante máquinas y Tenak. Una ayuda no os vendría mal. Soy Aloy. Runda, no voy a pedir ayuda desinteresada. ¿Te ficho para que nos traigas lo que nos falta? Redactaré unos contratos. Oye, no tienes por qué... Si no lo hiciera, no podría llamarme saqueadora. No aceptaré un no por respuesta. Dices que tu gente necesita comida. Perdimos la mayoría cuando huimos de los Tenak. Pero solo un colmilludo podría olfatearla y desenterrarla de la arena. Pues no es mala idea. Lo investigaré. Me alegra oírlo. Has dicho que este sitio está muy expuesto a los ataques. ¿No tenéis nada para montar un perímetro? Sabemos que hay un recolector merodeando por unas ruinas cerca de aquí. Si lo cazas sin dañar sus sacos de carga, lo usaremos para montar trampas y crear un perímetro. Lo pondré en un contrato. Un buen plan. ¿Dices que has perdido tu equipo? Sí, no sé dónde puede estar, ya que con la tormenta hemos ido de acá para allá. Aunque me puedo hacer cierta idea. Está en el contrato. Si recuperas el equipo, montaremos un campamento en condiciones. Así estaremos cómodos. Lo buscaré cuando pueda. No es mucho, pero podemos comerciar con piezas. ¿No has encontrado lo que buscabas? Suele pasar. El localizador indica que hay otra grabación. Marcaré este lugar con mi foco y volveré más tarde. Debería leer los contratos de Runda cuando pueda. Ver los detalles.
estoy aquí. Encontrar las raciones que rumban la vacía. El agua sale de ese edificio. ¿Será cosa de Poseidón? Iré a comprobar. Otro dron que vigila la vieja. Tendrían bien sus datos. Pero, ¿cómo podría bajarlo? Trepo a algo para saltar sobre el dron. Lo dejaré en mi alijo para cuando lo necesite. Más fácil. ¡Qué calor! Thank you.
Solo falta llevarlo de vuelta a la base. Resiste bien la munición de frío. Un momento. Rebeldes. Primero tendré que ocuparme de esta gente. No compliques esto más de lo necesario. Te destriparé por acero. Aquí era. Las raciones de Runda estarán por aquí, pero necesito un colmilludo para rastrearlas. Ahora el colmilludo podrá buscar las raciones de Runda sin estorbos. Creo que aquí fue donde Runda perdió sus raciones. Pero sin un colmilludo no podré encontrarlas. Cambiar las tornas. Contaba con buscar las raciones de Runda por esta zona, pero no puedo hacerlo sin un colmilludo.
aquí era. Las raciones de Runda estarán por aquí, pero necesito un colmilludo para rastrearlas. Me están buscando. Colmilludo debería poder desenterrar los recipientes. Tengo que bajarme y dejarlo actuar. ¿Hay algo? La cosa promete. ¿Qué has descubierto? Vamos a quitar esta pulvería. Raciones de Runda estarán por aquí. Debo encontrarlas. Raciones. Apenas llegan para unas pocas personas. Debería comprobar los otros lugares. Igual encuentro más. Según el contrato, podría encontrar más raciones de Runda en esta zona. Bajemos de este colmilludo. Dime si ves algo. A mis reservas, ¿qué va? Veamos qué has sacado. Debería ir a pie. Solo me faltaba una máquina campando dentro.
No puedo quitar las enredaderas. No de momento. Están casi todas las raciones de vida. Debería llevárselas a su equipo en cuanto pueda. Aloy, has vuelto. Encontré las provisiones. Esto debería darle algo de fuelle a mi equipo. Gracias. Ah, y toma. El pago completo. Gracias. Debo marcharme. Buena suerte para ambas. Yo, con no volver a ver a los Tenak, me conformo. El localizador indica que hay otra grabación. Con el caldero correcto, vendré a sabotear esa máquina. Debería leer los contratos de runa cuando pueda. Ver los detalles. Esas ruinas están algo mejor conservadas que las que hay aquí fuera. ¿Encontraré algo interesante dentro? Aquí hay mucha agua. Resulta refrescante después de tanto vagar por el desierto. Allí hay una reliquia de algún tipo. ¿Cómo la alcanzo? Lado de la rejilla del muro.
No puedo cargar con más. Lo enviaré al Alijo. Esta caja podría servir. Módulo. Puedo cogerlo de mi Alijo más tarde.
está cerrada. Necesita un módulo de acceso. Ya estoy dentro. A ver qué puedo hacer con esto. Secaré por el camino. Está drenando. Es un avance. Lo logramos. Vale, tengo la reliquia. Será mejor que la guarde. Ya pensaré luego qué hacer con ella. Vale, creo que aquí no queda nada más por excavar.
tipo de acampada? Parece que hay algo tras esa lona. ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Sí! Oh, casi los tenía. Estaba muy cerca. De ahogarte, tal vez. No de los rescoldos. Morlun, ¿se acabó? Para mí no. Entonces morirás. Solo. Porque no vamos a quedarnos para pescar tu cadáver. Se acabó. Y así el destino del visionario pende de un hilo. ¿Elegirá la vida o sucumbirá al delirio letal? Hola. Así que hay una ciudad antigua bajo la arena, pero ¿está inundada? De repente apareció la doncella guerrera Sí, Nora. Claro. Bueno, no sois los típicos excavadores. Eso seguro. ¿Qué es esto? Yo la llamo burbuja de buceo. Es la versión 1. La 2 era mejor, pero se atascaba a medio camino. El tubo se enganchaba. ¿Tú bajaste en eso? Ya, no espero que lo entienda una profana. Una idea bastante ingeniosa. Ah, perdona que te lo recuerde. Te quedaste atascado y casi te ahogas. Pero tendría que ser portátil. ¿Una rodilla de máquina, tal vez? Haría falta un filtro. O una membrana sintética. Con una manguera a una... Cápsula de aire comprimido. Martillo y tenazas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Ven aquí. Es una desconocida. ¿Tienes nombre? Aloy. Morlun. Ya no lo es. ¡Maldito idiota! Ven. Por aquí tengo los planos. Espera. Antes, unas preguntas de nada. Es justo. Socia. ¿Socia? Ni caso. ¿Qué hay ahí abajo para que te juegues la vida? Bueno... Morlun, no me interesan las antiguallas, ¿vale? Te puedes quedar lo que encuentres. Muy bien. ¿Y si te digo que estamos buscando los tesoros más espectaculares que nunca ha habido? Diría que vayas al grano. Sin tonterías. Me gusta. Observa. Un rescoldo. De chatarra. Oh, bueno, ahora sí. Pero... Con la chispa exacta, estas magníficas creaciones de los antiguos dibujan imágenes hipnóticas en el aire. Y las ruinas de abajo están llenas. Es un festín para los ojos, indescriptible. Como me prometió mi abuelo. ¿Y cómo descubrió tu abuelo estos rescoldos? Estuvo aquí. Hace 40 y tantos años. Fue uno de los primeros en guiar a unos excavadores al oeste. Descubrió esta antigua ciudad y bajó a las profundidades. Encontró el hueco de debajo y muchos rescoldos brillantes. Cogió los que pudo y se los llevó. Siempre quiso volver a por más, pero en fin, nunca consiguió las esquirlas. Lo que quería de verdad era usar los rescoldos para ofrecer un espectáculo. Algo que el mundo no hubiera visto. Un gran hombre, sin duda. Era buen excavador. Y buen artista. Lo añoro. Pero lo haré por él. Reuniré los rescoldos y montaré un espectáculo que le habría asombrado. Con tu ayuda, claro. Bueno, ¿y exactamente qué ocurrió abajo? Fue una excavación sin igual.
una ocasión de seguir los pasos de mi abuelo. Debajo de la estructura hay un enorme hueco, una cúpula protegida de la arena. Construimos el elevador aquí para entrar y salir fácilmente. Menudo artilugio, debo decir, y difícil de... Vale, insisto. ¿Qué ocurrió? Al fondo, vimos el tesoro que un día descubrió mi abuelo. Imágenes de todos los tipos pintadas en el aire. Mujeres bailando, juegos, monedas y promesas de lo que llamaban botes. No sé lo que eran, pero parecía bueno. Pero ocurrió algo. Las imágenes se volvieron náuticas. Las olas las atravesaban hasta los peces. Era un raro sueño subacuático. El sueño de Poseidón. Sí. Bueno, de repente se produjo un ruido terrible y luego una explosión de agua irrumpió del suelo. ¿Entonces salió agua del suelo y lo inundó todo? Ah, fue una riada como nunca había visto. Corrimos como el fuego de la forja y llegamos al elevador antes de que una ola rompiera debajo. Alterado, pero no rendido, construí las burbujas de buceo versiones 1 y 2. Probé a descender con ambas y casi me ahogo ambas veces. Abaddon no lo entiende. Cree que estoy loco. Pero no me voy a rendir. He llegado demasiado lejos. Los rescoldos casi están a mi alcance. Quizá pueda ayudar. Sí. A lo mejor sí. ¿Esos rescoldos proyectan imágenes? Imágenes de luz. Son increíbles. Esta mostraba a la mujer más bella que hayas visto, invitando a todos a un buffet de langosta y de carnes suculentas. De niño la vi en el taller de mi abuelo como 100 veces. ¿Qué le pasó? Con el tiempo, se apagan. Lloré cuando falló la luz de esta. Pero abajo hay muchas más. Lo verás si bajas como bajé yo y mi abuelo antes que yo. No parecéis excavadores corrientes. Es que no somos excavadores, somos artistas. ¿Es que actuáis? Eres Nora, y por tanto no conoces bien las artes. Nosotros organizamos espectáculos por toda la conquista. Este mur cuenta historias y yo las adorno con toda clase de sonidos, fuegos de artificio. Y Abaddon, el bueno... ¿Se queja? Maneja el dinero, lo que viene a ser igual. Al excavar, buscamos equipo para mis actuaciones. Así que esta excavación es la más importante de todas. ¿Está muy profundo? ¿Puedo bajar nadando? Debes tener branquias. Apilarías 50 barriles ahí. Muy Oseram lo de medirlo todo en barriles. Profundidad de líquidos, le pega. Le pegue o no, parece hondo para aguantar la respiración. De ahí, nuestro invento. Iré en busca de esas piezas. Hay una cápsula de aire comprimido intacta en la versión 2, pero está atascada en el hueco. Si tú volviste con vida, yo debería bajar hasta ahí. En cuanto a las otras piezas, Stemur vio un rebaño al sur que tendrá lo que falta. Muy bien. Bien. Vuelve cuando tengas el equipo. Buena caza.
Serán unos 50 invitados. Así que necesitamos 3 docenas de barriles. Cerveza tostada, tal vez. No, no. Para él, sabia peleona. ¿Estás montando una fiesta? Preparando el funeral de Morlun. Gracias a ti. Estábamos a punto de largarnos y a dejar atrás estas tonterías. Y llegas tú y le metes ideas en la cabeza. Va a funcionar. Lo he oído antes. ¿Y cómo acabó alguien como tú trabajando para alguien como Morlun? Trabajo con Morlun. En esto vamos a 3 partes iguales. Vi uno de sus primeros espectáculos, cuando eran solo él y sus inventos. Había fuego, luces y sombras, toda clase de artilugios. No he visto nada igual. Pero el hombre es solo espectáculo. No razona. Se funde las esquirlas, como... Ya pillas la idea. Sin mí, para manejar las cuentas, su sueño siguió a pique. Más si cabe. Si estuviéramos en la conquista, haríamos espectáculos normales, en vez de andar buscando antiguallas. Y aún así, aquí estáis, en mitad del desierto, excavando por su sueño. Era un buen sueño. Pero a veces, los sueños deben morir. El sueño de Morlun. Al final lo matará. Pongamos que no es así. ¿Qué pasará cuando tenga los restos que hay abajo? Organizaremos el mayor espectáculo del mundo. Habrá asientos especiales, buena cerveza, de todo. Y Morlun hará su gran espectáculo de luz. Stemur los dejará boquiabiertos con sus historias y yo venderé las entradas. Sí. Es una idea, un proyecto. Morlun dijo que sois artistas. ¿Qué? ¿Uno será... solo puede ser... excavador, manitas o borracho? Sí, vale, somos excavadores también, pero no es nuestra principal fuente de ingresos. Sobre todo, vamos de un lado a otro con nuestro espectáculo. Esos espectáculos, ¿cómo son? ¿Qué pasa en ellos? Historias y espectáculo. Sí, sí. Morlun se ocupa de la técnica. Construye toda clase de inventos, molinetes de luz y sonido, cañones que disparan fuego y lluvias de chispas. Y Stemur cautiva a la gente con relatos de aventura y su seductora voz de barítono. Sí, eso. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Quién crees que gestiona las finanzas de toda esta locura? Esos dos. Puede que ellos tengan la chispa, pero ¿crees que tienen olfato para las esquirlas? Tú... No, ¿qué va? Así que Morlun bajó a esa ciudad antigua y... Fuimos los 3. 3 para abajo. ¿Tú? Yo también, excavo. Ya. ¿Y entonces qué pasó? ¿Tú qué crees? Entró agua y corrimos. Luego, Morlun hizo ese puñetero trasto. Y casi se ahoga 2 veces. Y si quieres más detalles sobre su estupidez, pregúntale a él. Siempre es buen momento para comerciar un poco.
Te dejaré en paz. Haznos un favor, déjanos en paz a todos. ¿Ahora qué? Yo me marcho. Ya era hora. Si Morlun no se equivoca, el rebaño debería estar al sur. El recolector que Runda mencionó estará por las inmediaciones. Ahí está el recolector. Runda quiere que lo cace dejando su saco de carga intacto. Tendré que ser cuidadosa. Runda
Un recolector. Necesito su saco de caza y cactus para el equipo de Luna. Lo derribaré con cuidado. Vale, ya puedo sabotear recolectores. Con cuidado, eso sí. Tengo que derribarlo sin dañar su saco de carga. El equipo de Runda lo va a necesitar. Ese saco de carga. Al recolector. Debéis salvar lo que necesitéis y montar un perímetro ya. Gracias, Aloy. Mi equipo dormirá mejor cuando lo hagamos. Esto es tuyo. El pago por un buen trabajo. Gracias. Gracias de nuevo por ayudarnos. Y buena suerte. Menos mal que conseguí. Es imposible escapar de este calor. Creo que el equipo de Runda perdió sus aperos por esta zona. Debería repasar su contrato, solo para tener claro lo que hay que hacer. Debe de ser el carro que aparece en el contrato. El equipo que transportaba no está aquí. Debería indagar más. Quien se llevara el equipo dejó el carro hecho una birria. Quizás con el foco averigüe lo que pasó.
Más marcas. Estas son más grandes. Serán de una a la sol. Marcas de garras. Podrían ser de rapaces. El responsable debe de haber rapiñado el equipo que había en el carro. Si le dejo algo más con lo que arramblar, tal vez pueda traerlo y seguirlo hasta su nido. Creo que encontré mi cebo. Seguro que sí que era un sol. Si quiero encontrar los agujeros de runa, voy a tener que seguirlo con discreción. El plasma no le hará gran cosa. Este debe de ser el nido del alasol. Ojalá el equipo de Runa esté aquí. ¡Maldición! Debería largarme antes de que la sol regrese. Y llevar eso de que llegue con él.
Has vuelto. Tengo vuestro equipo de acampada. Así que lo has encontrado. Gracias, Aloy. Ahora mi equipo se sentirá mucho más cómodo. Y como marca el contrato, aquí está el pago. Gracias. Parece que vamos a poder volver a la tierra de nadie en cuanto se recupere mi equipo. Aunque quiero saber algo. Resulta que las piezas de rodador que iba a usar para crear la armadura las perdí durante el percance con los Tenak. Y esperaba que tú las encontraras. Si no, todo esto habrá sido en balde. ¿Sabes dónde las pudiste perder? He marcado la zona en tu contrato, aunque sé que no es de gran ayuda. Muy bien, veré qué puedo hacer. Gracias, Aloy. El localizador indica que hay otra grabación. ¡Menuda ráfaga! Mi foco. Tal vez pueda encontrarlas. La mochila está llena. Lo pondré en mi abrigo. Veo más piezas. ¡Eh! ¡Esas piezas no son tuyas! Tendré que recuperarlas por la fuerza.
Me llevo esto a la saca. Justo lo que buscaba. Creo que esto bastará para forjar una armadura. Es hora de llevarse la runa. Zona despejada. Esperemos que dure. Una patrulla de jinetes. Una llave. Debería comprobar si hay una cerradura por las inmediaciones. Me pregunto si esta llave abrirá el cofre. Más placas. Debería llevárselas a Duca cuando pueda. Thank you.
cazadora, parece que has estado luchando. Tengo tus piezas. Luché contra un galámpago por ellas. ¿Un galámpago, Después de todo esto, pensaba fabricar un nuevo casco para la armadura. Algo más idóneo para las tormentas de arena. Ese galámpago podría venir muy bien. Sería absurdo desperdiciar tu trabajo. Me alegro. Ten, tu paga. Cuando mi armadura gane la competición de Keruf, ven a celebrarlo con nosotros. Si tienes tiempo para volver a Luz Baldía, claro. Ya se verá. Espero. Lo reconozco. Las piezas son de muy buena calidad. Lo dejaré en reserva. No puedo hacer gran cosa con él. Esas enredaderas. Thank you.
Un campamento rebelde. Tal como dijo ese excavador Oseram. Olvidó mencionar que estaba bajo un Horus. ¿Qué harán aquí? Regala ya no es la única capaz de cabalgar un garrido. ¡Ah! ¡Me han pillado! Entré. Si encuentro a quien da las órdenes aquí, me enteraré de lo que traman. No me gusta el aspecto de esto. Controlan las máquinas con esto. Ese martillo tiene un núcleo de sabotaje como el mío, aunque diferente. Creo que es lo que los rebeldes usan para sabotear máquinas. Así que, si me deshago de eso, tendrán menos recursos. Quien esté al mando. Me aseguraré de cerrar esto para siempre. Thank you.
procedimiento. Entendido. Ya te tengo. Nada. No podemos dejar que escapen. Olvida que has visto algo. Dirigen el campamento desde aquí. Esa soy yo. A todos los ingenieros y operativos, encontrad a la Nora que ha estado atacando nuestras instalaciones. Y como alguien vuelva a llamarla redentora o campeona en mi presencia, ¡lo reventaré! ¡Basera! ¡Te necesitamos! ¡No os revolucionéis! ¡Ahora mismo voy! ¡Quiero que la encontréis y que os la carguéis! Y cuando esté hecho, traedme su foco. A Silence le molestará que consiga esos datos. Ya lo tengo. Silence está relacionado con los hijos de Prometeo. Son órdenes de aumentar la cifra de máquinas capturadas y saboteadas. Esto no es bueno. Como el mío. Pero lo han modificado. Parece que necesita acoplarse dentro de una máquina para que funcione. Para eso. En el blindaje de la máquina e introducen el corruptores. El módulo de sabotaje de mi lanza procede de uno. Ahora los hijos de Prometeo también los usan.